Hola, hola, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos. Ya estamos a punto de iniciar nuestra sesión número 7 del módulo 1 de su curso, de su diplomado, les iba a decir, miren, de su curso del arte de las ventas. Vamos a dar inicio ya en honor al tiempo y en honor a que mañana vamos a descansar, ¿verdad? Que ustedes puedan irse a descansar temprano. Bien, recordarles que el día lunes es el último día de clase, sesión número 8, y que ya deben de estar terminados, por ende, los dos laboratorios que corresponden a esta semana. En la plataforma de aprendizaje lo van a encontrar el último como evaluación final, si no me equivoco, para que no se vayan a equivocar o a dejar ahí, porque a veces cuando llegamos a la última clase y no le damos siguiente, no lo vemos. Entonces sí, les recomiendo que vean todas las pantallitas para que logren verificar dónde está montado la evaluación final. Ahí está y la tienen que hacer. Ahora vamos a ver tema nuevo. Yo ayer estuve compartiendo las presentaciones para ver si podían darle una lectura y poder compartir un poco acerca de eso. También de igual forma voy a compartirles un material de un video que habla un poco sobre lo que vamos a platicar hoy y que puedan ustedes pues dar su opinión, sus aportes o socializarlo, ¿verdad? Acá en el grupo. Si nos alcanza el tiempo, haríamos la dinámica. Voy a comenzar ya a presentar pantalla para que podamos comenzar con el contenido. Acá en esta oportunidad, pues vamos a ver la parte de cómo prospectar. Vamos a estudiar en Google, en redes sociales y en eventos networking. Por acá les voy a presentar, yo creo que ya la podemos ver, ahí me levantan la mano si ya la ven y ahí si me escuchan cortado también me dicen. Yo ahorita estoy en la primera planta para que no me fallara el internet porque ha estado lloviendo un poco acá por mi casa. Gracias, Alba. Bien, entonces vamos a comenzar con la pregunta, ¿cómo prospectar en Google? Pues acá lo primero y lo más importante es acudir a la fuente más consultada en la red, que en este caso es Google, uno de los buscadores más grandes y más consultados y más ocupados por todos, no solo por las empresas, pero que las empresas ahora están aprovechando al máximo, ¿verdad? Entonces hay que abrirse como una cuenta en Google My Business para estar ahí en la onda, como dice, empresarial, ¿verdad? Este, digamos que es el sitio ideal para buscar a los nuevos clientes sin coste. Además, es una herramienta que integran las listas de negocios con un mapa de zonas donde operan. Eso es lo bueno de los buscadores, ¿verdad? Cómo usar Google Trends te ayudará a encontrar clientes. Por ejemplo, acá les voy a mostrar, miren. ¿Y dónde si no mejor que Google para empezar a buscar? Es la pregunta. ¿A dónde si no es Google? ¿Dónde, verdad? Este es el motor de búsqueda de cabecera para medio mundo, siendo capaz de procesar más de 40.000 buscadas por segundo, es decir, más de 3.000 millones de búsquedas diarias. Cuando se trata de hablar sobre quién manda a la hora de analizar cómo los usuarios buscan en Internet, Google es la referencia clara. Miren, es tan clara la referencia que yo a mis clientes les digo, miren, sí, ahí pueden encontrar de todo. Pero trate la manera de leer varias referencias bibliográficas cuando se trata de tareas, porque Google pone de todo también. Hay un montón de canales que escriben de todo. Entonces, a mis alumnos, por ejemplo, que son mis clientes principales, yo les recomiendo Google Academy y les digo, ¿verdad? Por favor, lean y comparen, aunque sea unas tres referencias, no se vayan por la primera. Lo primero de todo es ir como a esta página de la herramienta y escribir dentro del recuadro las palabras claves que queremos buscar y piensen qué es lo que está buscando la gente. O sea, normalmente cuando hacemos estrategia SEO acá en marketing digital, nosotros ocupamos mucho las estrategias SEO, que son las orgánicas, pero para que funcionen y de verdad den resultados efectivos, debemos de ocupar las keywords correctas, fíjense. Entonces, es como, si bien es cierto, la ventaja es que es gratuita, tenemos que saber utilizar la herramienta para que el buscador sea un canal realmente que aporte a nuestras marcas, ¿verdad? Hablando en este caso de lo que es el marketing digital. Entonces, ¿dónde buscar lo que está de moda
o es tendencia, cómo usar las herramientas de Google Trends, ¿verdad? Usar las tendencias para conseguir clientes y mantener al tanto de nuevas tendencias. Ahora, también para que los nuevos clientes nos encuentren en la red, primero tenemos que encontrarnos en Google, definitivamente. Cuando más cerca estemos de la primera posición en las búsquedas, más clics vamos a recibir y por tanto vamos a tener más clientes. Entonces la gran mayoría de usuarios buscan productos y servicios en Google antes de comprarlos, de hecho. Entonces para eso también es importante yo lo que les mencionaba yo la vez pasada, de tener claro quién es mi público, a quién me dirijo, dentro de qué generación se encuentra. Porque si es una generación que es muy tecnológica y que predomina más del 50% de su cliente digital, entonces sí valdría la pena como estar en estos buscadores de primera línea, de primera mano, porque ahí nos buscan, pues básicamente ahí nos buscan y por ende ahí nos deben de encontrar, ¿verdad? Aquí sí como que aplica el que busca encuentra, así debería de ser, ¿verdad? Entonces, si nosotros no tenemos una página web, mientras que, digamos, mientras de repente tenemos que saber que mientras tener una web incrementa nuestras opciones de que los clientes potenciales nos encuentren y puedan confirmar que nuestra oferta es la adecuada a sus necesidades, todavía hay formas, de hecho, de usar Internet para que nos encuentren a través de repente directorios, mapas y reseñas como alternativas al no tener una web propia. O sea, casi que publicitarnos en otras redes, crear listas de negocio en directorios online. Lo primero y lo más importante en este caso es acudir como a las fuentes más consultadas en la red. Y en este caso, definitivamente la más consultada es Google. Abrirnos una cuenta en Google My Business, digamos que es el sitio ideal para buscar a los nuevos clientes y de verdad nos va a salir sin costo. Además que es una herramienta que integra nuestras listas de negocio con un mapa de la zona donde operamos. Pidamos también a nuestros clientes más leales que escriban como un breve resumen de su experiencia en la lista de Google. Esto podría salir totalmente gratis y nos podrá dar como, digamos, con casi toda seguridad, nueva clientela para nuestro negocio. Las opiniones de los clientes son bien valiosas, al igual que en Google My Business, muchos otros directorios tienen forma de permitir a los clientes escribir opiniones de productos o sus experiencias. No solo son gratis, sino que además funciona conocer como este feedback del cliente. La valoración usando estrellas también es un factor bien influyente en la toma de decisiones de un consumidor sobre un negocio u otro, ¿vea? Entonces tener como esa base sólida de opiniones que respalden realmente el trabajo que está haciendo la empresa es vital porque así ganamos confianza en nuestros clientes y podemos captar nuevos clientes a raíz de la confiabilidad que estamos transmitiendo a los clientes actuales y vamos a poder lograr estos nuevos clientes con quien vamos a mantener relaciones duraderas en el tiempo, que es lo que realmente buscan las marcas. CRM es una de las tendencias que ahora el marketing, digamos, explota y saca todas sus bondades precisamente porque lo que quiere es forjar relaciones a largo plazo con los clientes y no que sigamos siendo empresas que estamos día a día busque y busque. O sea, yo no digo que no se tiene que buscar clientes, cómo no, pero los clientes, la búsqueda de clientes o de nuevos prospectos debería de ser orientada para el crecimiento y no porque no tengo a quién venderle. Y es lo que muchos negocios caen en ese error, porque estamos en una eterna buscadera de clientes, pero no conservamos a ninguno. Entonces nunca va a acabar. Ahora, vuelvo y repito, no es que al tener una base sólida va a terminar algún día, no, o sea, la verdad la búsqueda de clientes nuevos no debería de terminar nunca, pero con el objetivo correcto, no con el equivocado, es decir, vaya chévere, nuestra empresa va a seguir buscando clientes y busque, 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 pero para crecimiento, para poder ir abriendo más puntos de venta, para poder tener más canales logísticos, para tener más canales en línea, para abrir dropshipping, para hacer esto, para hacer lo otro, pero no porque los del mes pasado ya perdí a mi cliente y ya no sé quién es, o sea, no. Si es para eso, nunca vamos a crecer, nunca vamos a dejar de ser una empresa pequeña
O es más, nunca vamos a ser una empresa sólida ni estable, porque todos los meses vamos como, como dicen en vulgarmente hablando, dicen como al tabla, ve al ras, dice así como, por lo menos no debo, dicen, o sea, o por lo, miren, yo he oído frases como, por lo menos pagamos la planilla, que es eso, no, miren, de verdad, o sea, los negocios que de verdad quieren ser, exitosos deben de pensar diferente, no es que por lo menos no perdí, ¿vea? O por lo menos no perdí dinero, o por lo menos le pude pagar a los colaboradores, pero no, y pero es decir, no hay un retorno de inversión y entonces no hay un ROI que ponga a mi empresa en otro nivel, ¿verdad? Entonces, después no somos sujetos de crédito, después no tenemos para que nos amplíen líneas, etcétera, etcétera, y no hay capital, entonces es por eso, porque no mantenemos sólidos a nuestros clientes. Entonces, para decidir que el buscador de Google puede ser una de mis herramientas para buscar clientes nuevos, debo de saber si mi generación realmente aparece por ahí, si de verdad yo estoy orientado a ese mercado, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de prospectar ya en redes sociales, yo creo que esto ya muchos lo hacen. Aquí sí me voy a detener un poquito porque sí me gustaría escuchar como algunas opiniones de ustedes para saber si actualmente ustedes ocupan estas herramientas como las redes sociales para encontrar clientes nuevos o definitivamente en el área que ustedes están no se puede porque el público no está por ahí. ¿O qué opinión merece esta parte, verdad? ¿Cómo, qué hacen ustedes actualmente? Me gustaría conocer su opinión. Pueden levantar la mano quien quiera dar su aporte. Eduardo, ¿cómo no? Eduardo, tiene la palabra. No le escuchamos o no le escucho yo, Eduardo. ¿Míos o suyos? Ok, reiníciela y lo esperamos. ¿Alguien más que nos quiera dar su aporte de cómo hacen actualmente ustedes esta búsqueda de prospectos? ¿Lo hacen por medio de las redes sociales? ¿En algunas ocasiones les funciona, en otras no? ¿Por qué? Me gustaría conocer un poco cómo lo hacen actualmente los que ya están desempeñándose en estas áreas o los que no, cómo han visto que lo hacen. Vamos a ver, Carlita. Hola, buenas noches, licenciada. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Piensa que actualmente igual, ¿verdad? Nosotros, bueno, en mi caso, más que todo lo hago por vía WhatsApp, publicando alguna promoción o algo que nos envía nuestra jefa, ¿verdad? O a veces llegan clientes, se acercan y preguntan. Cuando yo veo la intención de ellos, pregunto cuál es el interés, o sea, qué es lo que quieren enviar o si están interesados, qué tipo de compra desean hacer. O sea, se reconoce al cliente, el tipo, de la manera más sutil, por decirlo así, cuando no quieren complicarse en crear un casillero, por ejemplo. Es un cliente que no quiere, o sea, estar subiendo una factura o dar la información, ¿verdad? Entonces, a ese tipo de cliente se le ofrece una compra en línea. Nosotros pros la compra en nuestro caso. Ajá. Y mire, Carla, y vaya, y cuando me Ajá, dice que a ocupan veces hay quiere conocer el cliente. Ajá. Y cuando usted me dice, Carla, que ocupan el WhatsApp, ¿cómo? O sea, es decir, usted tiene WhatsApp Business, Vaya. ¿tiene algún teléfono que Mi la caso. empresa le haya asignado? Me preguntan cuáles son términos y condiciones o de qué.
Le escucho cortado. Pero se me voy a cambiar ahorita yo de Hola. internet Sí, porque es no que sé. voy. Ah, usted anda en la calle, No, ajá, yo y creo habla que ahí. soy. Sí. Voy en camino. Ya casi Ah. llego, pero igual. Ok, le preguntaba, ¿ustedes tienen un Oye, celular consulta. asignado de la compañía y manejan WhatsApp Business? Sí. Ok, O sea, y dentro de, vaya, la forma de prospección es porque en algún medio de la empresa está el número de teléfono de WhatsApp. sí, está el número de teléfono de WhatsApp. Lo otro de que por redes sociales, o sea, la empresa publica en Instagram, Facebook, Y ponen ese publica. número. Ajá, sí, es el número de la empresa Ah, que. ok. Y digamos, de entonces, en la campaña publicitaria que colocan en las redes sociales, ellos ya ponen en la modalidad para que de una vez el cliente que le interese pregunte en WhatsApp y no en Messenger. Fíjese de que, bueno, de hecho a mí me sucedió con una clienta. Ajá. Yo le había dado información, llegó a la agencia, se acercó, le di la información y ella decidió escribir a Instagram, me estaba comentando la compañera. Ajá. Ella y comentó y ya mi compañera ya le dijo, identificó quién la había atendido, o sea, que era yo. Ajá. El detalle así fue que ella consultaba tarifas y todo. De ahí yo me comuniqué con ella, ella me dijo, sí, volví a consultar, me dijo. Entonces, más que todos los clientes nos contactan por redes sociales y está el WhatsApp y los teléfonos de la empresa. Ajá. Es que lo ideal es, le digo yo porque yo doy marketing digital, y lo ideal, lo que se recomienda, ¿verdad? Que cuando se hacen campañas publicitarias o se paga alguna pauta digital, que es que se amarre con el WhatsApp Business, o sea, el WhatsApp Business de la compañía, si en este caso tenemos, porque lo que sucede también con el marketing digital es que no es solo las redes sociales. Y muchas personas que la hacen empíricamente porque a fuerza les ha tocado ir aprendiendo, digamos, ¿verdad? Dentro de las empresas que trabajan, que piensan que el marketing digital es solo las redes sociales. Y literal, el marketing digital es una de las herramientas de la mercadotecnia que nos ayuda a acercarnos más a los clientes por diferentes canales. Pero es más que estar en redes sociales, es una generación de campañas publicitarias en Facebook Ads, generación de conjunto de anuncios, pautas y además contenido. Es decir, saber hacer un contenido que realmente transmita al cliente y logre hacer un leads o una generación de un cliente nuevo, ya sea que va direccionado a un sitio web que también es de la empresa, o que vaya direccionado al WhatsApp Business, si en este caso no tenemos un sitio web, ¿vea? Entonces, pero ¿qué sucede? Que a veces son tantos los canales y no hay un community manager encargado que se descuida uno o el otro. Empresas que creen que teniendo 5 redes sociales van a, ay, vamos a estar en varios lados, pero en lugar de hacerlo beneficio, lo hacemos consecuencia, porque no manejamos como ¿cómo le digo? No se cuida ni una ni la otra. Es decir, si yo no tengo una persona encargada de las redes sociales y me meto a tener Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp Business, Pinterest, YouTube y todas esas redes o LinkedIn y no tengo quien me la vea, entonces llega un momento en que yo tengo descuidada una red o dos o tres redes. ¿Y eso qué es lo que genera en los clientes? Desconfianza, abandono, esa página no existe, son chafas, son cuentas falsas, bla, bla, vea. Entonces, tener una o dos redes, pero dentro de la población que me compra. Es decir, sucede también negocios que tienen Facebook, pero su mayoría de clientes son jóvenes y los jóvenes pasan más en Instagram que en Facebook. Entonces, o al revés, tienen Instagram y su mayoría de clientes son millennials y X y boomerangs. Y tienen una red social en Instagram. O sea, mi papá no sabe ni qué es eso. Pues vaya, con eso le digo todo, ¿ya? Sí, no, en nuestro caso hay una persona en la empresa encargada que. Exacto. Así debe de ser. Vaya, entonces en ese caso, me imagino que esta persona, Carla, ha direccionado, vaya, toda la publicidad que generan en las redes sociales, llámese Facebook e Instagram,
hacen de que el WhatsApp vaya direccionado, es decir, en lugar que se vaya a Messenger, de un solo se vaya para WhatsApp Business. Así debe de ser, Sí. porque hay alguien que está encargado de entender, de atender el WhatsApp Business, que en este caso es usted, ¿verdad? No, realmente no soy yo, yo Ah, hay otra tengo el de la más. empresa, o sea, yo tengo un número, es que de agencia hay un número, o sea, todos tenemos, está el de la empresa, pero yo tengo el número de empresarial que igual los clientes me consultan cuando yo subo alguna publicación, ¿verdad? Ah, Pero ok. tenemos una compañera en San Salvador que ella es la que ve eso. Perfecto, tienen una persona encargada. Vale. Entonces, Sí. esta persona encargada debe de mantener el WhatsApp Business limpio y digamos a tiempo. Y cuando me refiero a limpio es como tener un catálogo donde la gente también pueda ver lo que de repente, pues si venden, de repente tener chatbots cuando esta persona duerme, por ejemplo, ¿verdad? Porque todos dormimos, bueno, yo poquito, pero la mayoría duerme, pues, y casi todos dormimos en la noche, vean, algunos nos acostamos más tarde que otros, pero dormimos. Y llega un Sí. momento, pero los clientes creen que no dormimos. Es más, nosotros somos clientes y como a veces estamos despiertos a las 10 de la noche y nos acordamos que necesitamos un producto, a esa hora escribimos. Aún Así es. siendo vendedoras, también somos de esos clientes que escribimos de noche. Entonces, esperando que alguien me conteste el día siguiente, vea. Entonces, los chatbots sirven para eso, para que el cliente sepa que ahorita estoy dormido, pero ya me cayó tu notificación y ya te voy a atender en la mañana, ¿verdad? Entonces, Sí. esa parte ayuda cuando hablamos de este tipo de formas de prospectar, porque WhatsApp es una red social también. Esto ayuda, digamos, a prospectar de una manera efectiva, es decir, no perder ningún cliente porque estoy dormido, ¿verdad? No perder ningún cliente porque no contesto rápido, no perder ningún cliente porque no tengo community manager o porque tengo demasiadas redes. Entonces, esto nos ayuda a que realmente sirva para prospectar de manera efectiva, pero sobre todo, que realmente este prospecto pase a ser cliente y que se quede este cliente, que realmente se fidelice con nosotros y que logremos forjar una relación aunque hayamos prospectado por un medio digital, ¿verdad? Por ejemplo, yo trabajo para varias empresas, fíjense, y a mí hay coordinadores que me dicen, mire, Glenda, no hemos llenado el grupo, ayúdenos porque saben que yo doy clases en la U, ¿verdad? Entonces, saben que mis estudiantes de repente pueden tomar un curso como este y otros cursos que yo doy de marketing y así, ¿vea? Entonces, porque estudian en la U, pero pueden sacar un curso adicional. Entonces, la gente que estudia normalmente quiere seguir estudiando. Entonces, hace espacio y más cuando le dicen que es financiado el curso, ¿vea? Entonces, es como los que ya estudian sí aprovechan la parte de financiamiento. Entonces a mí me dicen de repente, miren, pero a mí no me dan una herramienta de parte de la compañía para que les ayude a prospectar. Pero bueno, al final yo también soy la interesada de que vengan clientes, ¿verdad? Porque si no hay clientes, no hay clases, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, pues les voy a ayudar. Y yo, mi manera de prospectar en las redes sociales es por medio de mi Facebook personal en este caso y por medio de mi WhatsApp personal. Entonces yo coloco los artes en mi estado. Y coloco los artes en los diferentes grupos en los que pertenezco de Facebook. Y incluso en Facebook me arriesgo un montón porque la mayoría de mi público, o sea, joven, pero en este caso, como estos cursos no son con edades límites, me arriesgo, digamos. Y pongo ahí porque también pueden recibirlo personas arriba de los 35 años, hasta el 80 y más allá, si tienen lucidez, leen, escriben, se puede. En algunos cursos de los que yo doy. Pero digamos que hay una limitante que es que piden que además de leer y escribir, sepan usar, cuando es marketing digital, por ejemplo, Office, que sepan encender y apagar una computadora, por lo menos, y eso, ¿verdad? Entonces es como yo cuando lo subo a Facebook, sé que en Facebook puedo encontrar gente muy mayor y que le puede interesar. Entonces pongo como los requisitos para que me escriba realmente el prospecto que sí puede aplicar. Y a mí me funciona mucho el Facebook y me funciona mucho el WhatsApp para eso. En Instagram yo no lo subo. Y en Instagram, de verdad, y eso que tengo, pero realmente yo no lo,
no lo ocupo para hacer negocio porque la gente que me sigue a mí en Instagram es mi misma gente del Facebook. Entonces es trabajar triple en vano. Bueno, entonces yo me quedo mejor allá donde está la mayoría. Entonces, porque a mí me funciona prospectar por ahí, pero hay que identificar bien qué redes nos sirven y qué redes no. Por ejemplo, una de mis exalumnas hace poco me escribió para decirme que estaba interesada y vino ella, como yo la tengo en mi agenda, le gustó tanto el producto que estaba yo ofreciendo, que se inscribió y todo, que después vi que ella lo publicó en su estado. Y saben que de la publicación de ella, que esto es una cadenita, esto es como trabajar con referidos también, ¿verdad? Del estado de ella me escribieron tres personas y las tres se inscribieron y me escribieron hoy y ella lo había subido ayer. O sea que si ella lo sube mañana, todo lo que tiene en su agenda que no lo ha visto, lo puede ver. Entonces, y yo no le pedí nada a ella, o sea, yo no le dije hágalo. Ella lo hizo porque es una alumna, exalumna que ya tuvo la oportunidad de probar mis servicios y le gustó y entonces ella prácticamente está haciendo publicidad boca a boca porque yo no le pedí nada. Ella está tan complacida con mi servicio y sabe que yo voy a dar ese curso que está compartiendo la información para que otros lo tomen. Y ya me escribió gente de parte de ella. Entonces es como una cadenita, ¿verdad? Si forjamos una relación con un buen prospecto, que fue un buen cliente y que además se fue complacido con nuestro servicio o nuestro producto, también nos va a funcionar y todo lo estamos haciendo por WhatsApp, porque no le he llamado por teléfono. Por WhatsApp hemos hecho todo y ella hizo por WhatsApp y las tres que se me hablaron lo han hecho por WhatsApp. Ya yo pasé la información a la compañía ya le llamó, vea. Y ahí ya le llamó y los inscribió. Entonces, así funciona también esta parte, ¿no? Pero hay que saber cómo prospectar en las redes sociales. No siempre nos va a funcionar con la igual y por eso hay que tener bien identificado a nuestro público objetivo. Eduardo, creo que quería, ya le funciona, verifique. Buenas noches, licenciada, ¿me escucha? Buenas noches. Comentarle, fíjese de que usted dice de que un buen cliente regresa. Yo tengo bien claro eso, y aparte de regresar, el cliente trae más gente. Lo único que yo veo que bastante gente me recomienda es crear un grupo de WhatsApp donde están todos los clientes, pero yo ahí lo veo como una espada de doble filo. Porque si usted tiene un producto y los demás quieren un producto, pueden recomendar la competencia. No sé qué me sugiere usted en el sentido. Yo grupo de WhatsApp, de ahí no le veo mucha lógica porque puedo perder los clientes que tengo por meses. Sí, fíjense que grupos es bien delicado porque hay gente que ni le gusta para empezar estar en grupos. Entonces, ese sí siento que no le puede funcionar. Siento que aunque quita un poquito más de tiempo, Eduardo, pero el tema de atender clientes por chat es personal. Eso es bien personalizado. Ahí lo que toca, lo que yo le digo, que yo lo que hago es que yo publico en mi estado, ¿verdad? Y hay muchos exalumnos que me escriben en el momento. Y los que me escriben, vaya, yo les contesto personalizado a cada uno y si lo mismo me preguntan, lo mismo contesto. Y hago mi speech, ¿verdad? Mi labor de decir, de convencerlos de que les va a funcionar el curso por decirle algo de lo que yo vendo. Y después siempre termino mire, si tiene algún vecino, primo, que aprovechen, porque como son financiados es como un gancho, ¿vea? Entonces yo siempre hago mi speech, o sea, yo realmente no soy de las facilitadoras que me quedo esperando que me llenen el curso, ¿vea? Yo si puedo ayudo y si me piden ayuda, más todavía, porque eso quiere decir que está difícil quizás llenarlo, ¿vea? Entonces, pero de eso a que yo me atreva a hacer un grupo. Mire, yo tengo grupos de WhatsApp con mis líderes de la U, pero por temas de evaluaciones. Y estos grupos yo los aprovecho para compartir la información porque ellos los comparten con sus compañeros, con los que hacen equipo en mis materias, pero también lo comparten con otros equipos de otras asignaturas, vean. Pero nada más, o sea, ya para vender directamente el servicio, ya yo siempre en mi publicación pongo, si alguno le pregunta, que me escriban a mí. Ya no les digo agreguémoslo al grupo, no, porque el grupo tiene otra finalidad, vea, que es que llevan una materia conmigo.
Pero de eso a que yo voy a agregar que voy a hacer un grupo solo de clientes, Eduardo, nunca lo he hecho. Yo no lo recomiendo porque, primero, por lo que le digo, la gente no le gusta estar en grupos. Y pues lamentablemente hay gente que, aunque usted le explique para qué es el grupo, no respetan. No respetan, entonces la gente queda como curada. Entonces, tener grupos de clientes, no. Ahí sí que no, Eduardo. Tal vez lo que le podría recomendar es como hacer mensajes de difusión, si va a usar WhatsApp Business, ¿verdad? Mensajes de difusión para que le caigan a todos sus clientes, un mensaje bien elaborado, y el que le interese le va a responder, ¿verdad? Y hacer algo que llame a la acción también. Eso sí nunca lo he hecho, eso lo de difundir un mensaje o una publicidad. Fíjese que lo que hago yo es crear una publicidad, como usted me dice, pero yo lo hago manual. Voy seleccionando tal vez a un cliente que me compró hace un mes, hace 3 meses y ya perdió la continuidad. Le estoy viendo para estar enviándoselo a las personas hasta que vuelvan a caer como clientes. Y Ah, en lo que okay. consigo clientes nuevos. Siempre, siempre voy manejando el cliente antiguo y el cliente nuevo. Ajá. Sí, eso también está bien porque vaya, cuando usted puede crear de repente un mensaje o una publicidad que justo lo que usted dice solo para clientes específicos, ¿verdad? Y lo que tal vez vaya, si usted cree que, porque eso quita tiempo, yo sé, pero tal vez lo que podría como hacer de repente, si usted quisiera ir formando un grupo de VIP, por ejemplo, pedir permiso, o sea, pedirle permiso a cada cliente, mire, fíjese que usted es parte de los clientes VIP y lo queremos invitar a que esté en tal grupo para que cada vez que haya como producto, ¿verdad? Que es ad hoc a sus condiciones, ¿verdad? No solo económicas, sino a sus necesidades, pues le llegue a usted primero, ¿verdad? O sea, vendérselo como que es una exclusividad estar en El ese grupo VIP. para enterarse antes de que cualquier otro cliente. Ahí podría ser. Van a haber clientes que le van a decir que sí, porque pues sí, uno siempre quiere estar enterado, pero a lo mejor no van a interactuar mucho en el chat hasta que vean algo que les interesa y lo van a silenciar, pero va a estar ahí. Se van a enterar, ¿me entienden? Pero va a haber Correcto. otros que a lo mejor le van a decir, no, miren, no queremos, vea. O va a haber otros que le van a decir, sí, sí queremos, pero a la hora de las horas, cuando vean que va a estar cayendo mensajes, se van a salir. Entonces, al hacer esto, también hay que ser como prudentes a la hora de enviar cosas, a armar normativas para este tipo de grupos y de qué es información la que se va a compartir o bloquear y que solo usted puede escribir, que ellos no. Y que cuando ya les interese, le van a escribir directamente. O sea, eso también se puede hacer en WhatsApp. Se bloquean los chats, los grupos y nadie puede escribir, solo el administrador. Y en ese caso ya, pues es más fácil, fíjese, de que la gente sí esté, porque sabe de que, o sea, usted va a poner la campaña y nadie va a estar preguntando ahí en el chat, que es lo que a veces le hostiga a la gente, va a estar viendo el gran montón de mensajes, 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 y al final hasta se pierde el original, que era el interesante, ¿verdad? Entonces también eso se puede, pero siempre Eduardo pidiendo como un permisín ahí, una autorización de parte del cliente para pertenecer al grupo, ¿verdad? Dice Mario, una tabla dinámica con la herramienta de Excel se puede hacer continuidad con los clientes antiguos. También las tablas dinámicas. Y fíjese que la ventaja de los Excel, que para mí muy básico puede ser, pero es Excel y el Excel le puede funcionar para una herramienta para poder tener ordenado y segmentada su cartera de clientes. Cuando hablamos de clientes antiguos, como dice Mario, lo mejor es tener como a la gente por bloques, es decir, el cliente A, el cliente B, el cliente C, y así va una lista. Entonces, pueden ser los A, los que más compran, los B, los que son, digamos, de vez en cuando, los más frecuentes, los habituales, así. Y eso también ayuda hasta para el seguimiento postventa. Entonces, y además, toda esta clasificación de tener en estas tablas a cada listado también le ayuda a que trabaje con referidos, porque mire, trabajar con referidos podrá ser un método tradicional, pero es súper efectivo, súper efectivo. Y es por lo que dice Eduardo, porque, pues sí, si el cliente se fue contento, le trae más clientes, porque quieren que sean parte de esa experiencia. Entonces,
Y eso aplica hasta para cuando prospectamos en las redes sociales. O sea, si usted prospecta en una red social, pero tiene ahí en esa red a estos clientes que están complacidos, no solo satisfechos, complacidos. Complacidos quiere decir que estamos arriba de sus expectativas, las superamos. Entonces, estos son los que promueven las marcas sin cobrar, embajadores de marca. Y estos son los que nos traen clientes nuevos. Los satisfechos también, pero los satisfechos son un poquito desleales, viene otra marca y le ofrece $1 menos y se van alguito ahí rapidín, ¿verdad? Entonces, pero ahí hay que tenerlo bien identificado porque estos son como les digo, los complacidos son los que nos traen clientes nuevos. Entonces, aunque las redes sociales ahora son un boom, ¿verdad? En los negocios, hay métodos tradicionales que si funcionan, se tienen que seguir usando, definitivamente. Eduardo, no sé si quería decir algo más, lo confundí, lo enchivolé. No, no, está bien la explicación, licenciada. Lo otro es que dentro de la empresa no me funciona el WhatsApp, porque como son farmacéuticas, es más Ajá. por correo electrónico. Ah, también. Por correo electrónico hago los contactos y cuando ya genera una confianza, empieza el WhatsApp. Ya saca algo Pero el más contacto directo no personalizado. lo puedo hacer por WhatsApp. Exacto. Sí, es que esa es otra, Eduardo, que usted tiene, gracias a Dios, tiene bien identificado quién es su público. Entonces, usted mismo dice, o sea, yo para llegar a WhatsApp tengo que empezar por el correo, ¿verdad? Y eso también funciona. Mire, usted debería de llevar el de marketing digital, lo decía aquí haciendo promoción, no sé si ya lo llevó, pero si no, llévelo. Fíjese que Ya ahí, lo llevé, licenciada. ya lo llevo, vale. Es que ahí vemos lo de mailing, no sé si conmigo lo llevo o yo lo llevo con otro colega, aquí mismo. Con otra colega, Ah, licenciada. ok. Y vieron lo de mailing, ahí vea, lo del mail Sí. marketing. Correcto. Sí, ahí realmente se explica cómo funciona esto y además las métricas que podemos llegar a tener unos indicadores de medición súper efectivos. Y le explican cuáles son las tasas de apertura, las tasas de rebote, las de spam y todo, pero no a todos los rubros, como dice Eduardo, él le funciona porque es farmacéutica, pero no a todos los rubros le va a funcionar el correo electrónico, porque hay que identificar bien hasta la edad de la gente que usted atiende, porque él va, imagínense si yo me fuera por mailing, no, hombre, yo fracaso porque yo puro bichada tengo de clientes, entonces a mí no me funcionaría el mailing porque mis bichos no ven el correo. Así se los digo. No, tienen correo porque si no tienen, no abren redes. Pero realmente ellos no revisan el correo. Ellos, yo les digo, voy a mandar la evaluación por correo y lloran porque no se acuerdan ni de la clave. Es más, cuando hacemos parciales en Classroom, hay algunos que no pueden ni entrar porque les pide la clave y no se acuerdan. No se acuerdan las claves porque como no lo abren nunca. O sea, desde que lo pusieron en el teléfono, ahí lo dejaron y ya no más, ¿verdad? Entonces, hay que identificar al público definitivamente para saber cuál es el espacio digital que voy a utilizar para la prospección. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Carlita, por su aporte. Mario, muchas gracias. Pasamos a la siguiente lámina. Entonces, miren, acá les voy a volver a compartir. En esta nos habíamos quedado, en la pregunta, ¿cómo prospectar por redes sociales? Ya con los ejemplos dimos como varias respuestitas ahí sobre esta pregunta. Y, ay, espérenme, miren que estaba en parcial con los de la UI, se me abrió Teams ahorita. Entonces, la prospección de clientes, recuerden que este es el conjunto de procesos, ¿verdad? Mediante el cual una empresa va a investigar a su público objetivo y crea estrategias para atraer y captar leads cualificados. Cualificados quiere decir que son, o sea, los vamos a buscar, pensar, los vamos a buscar por medio de las herramientas que realmente, como decíamos con los compañeros, nos van a funcionar para nuestro negocio. Porque no me voy a ir a hacer mailing si yo no tengo ahí a mi público. Entonces, hay que saber y hay que tomar en cuenta que las redes sociales sí son un lugar clave para prospectar clientes, pero identificando cuál va a ser la red que más me funciona. Entonces, si un porcentaje de los clientes visitan una red social para buscar información sobre un producto antes de comprarlo, pues entonces en esa red me voy a ir. Pues si mi producto es ese y mis clientes están ahí, pues por esa parte voy a crear las estrategias para prospectar clientes por ese lado.
prospectar los clientes por internet puede ser, sí, una buena idea para aumentar las ventas, pero siempre y cuando yo escoja la correcta, ¿verdad? De ahí viene la parte, ay, se me fue. Aquí estoy. De ahí, por ejemplo, aquí. Por ahí, espérenme, que no sé por qué no puedo ver aquí. Ahí está. ¿Cómo hacer una prospección de clientes? Ya siempre en las redes sociales. Primero, el perfil del cliente ideal, que ya lo vimos, lo del buyer persona. Segundo, la propuesta de valor. Y tercero, el análisis de resultados, ¿verdad? Eso es importante. Y por eso es que a veces el tema de métricas es importante que lo tengamos identificado, los indicadores, los objetivos, sobre todo que se quieran alcanzar con las diferentes campañas que se vayan a utilizar o lo que se vaya a, o la herramienta que se vaya a crear o la estrategia que se vaya a crear para poder prospectar por medio de estos sitios. Para, digamos, saber cómo prospectar clientes, definitivo, debemos analizar como varias opciones primero, pero estas tres, digamos que estos tres puntos no deben de faltar en la prospección de clientes. Entonces, cuando hablamos del perfil del cliente ideal, solo cuando sepamos cuál es el perfil de nuestro cliente ideal, vamos a poder descubrir cómo atraerlo, cómo atenderlo, qué venderle, cuáles son sus necesidades, descubrir qué es. Si está dispuesto a pagar, cuánto está dispuesto a pagar por nuestro producto y por qué nuestra propuesta de valor es perfecta para él. Cuando hablamos ya de la propuesta de valor que estuvimos viendo mucho ayer, aquí depende de nuestros prospectos, de que de nosotros depende que nuestros prospectos sepan que somos su mejor opción, o sea, definir nuestra propuesta de valor estudiando como cada pequeño detalle de nuestro producto o servicio. Y conocerlo mejor que nadie para resaltar las bondades y ser capaces también de cómo refutar los puntos blandos de una manera correcta y coherente. Es decir, sin negarlos, pero asegurándonos de que los beneficios componen los puntos blandos, ¿verdad? Por ejemplo, como empresa tenemos que saber cuáles son nuestras debilidades porque esas son las que en su mayoría salen cuando un cliente tiene una objeción, pero al mismo tiempo debemos saber cuáles son nuestras fortalezas para por ahí resaltar esa parte y que las objeciones, que nuestras debilidades, perdón, queden, o sea, no es nada a comparación de todo lo bueno que le voy a dar, ¿verdad? En la parte del análisis de resultados, como todo proceso, aprender cómo prospectar clientes en las redes sociales. Incluye realizar análisis de prueba y error. Mide, digamos, las acciones que realicemos y mantener al tanto cada paso del proceso ayudándonos con herramientas digitales. Aquí sí, con herramientas digitales. Descubrir qué funcionan y qué debemos de destacar y hacer los ajustes que sean necesarios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este tipo de forma de prospectar, sirve tener como este software que yo les decía de CRM. Por ejemplo, podemos ser como la herramienta que ayude a registrar los resultados. Puede ser, como decía el compañero, un Excel básico, pero que nos ayude a saber, ¿ver? A tener todo en orden, prospectar clientes por internet de la mano de este software. También podría ayudarnos a agilizar y a facilitar los procesos de análisis de resultados. Y ahora Google tiene un montón de formas, por ejemplo, cuando vamos a hacer una campaña publicitaria, podemos utilizar Google Ads, Facebook Ads, y esas nos ayudan. Ahí mismo vamos segmentando y ahí mismo vamos midiendo. Ahí van los indicadores, van lanzando los resultados de cómo vamos, ¿verdad? Entonces, estos puntos son importantes para la prospección de los clientes y nos ayuda como a enfocarnos un poquito mejor en el tema de prospección de las redes sociales. De ahí viene también la parte de qué es prospectar, básicamente, ya, o sea, ya como pregunta, ¿qué es prospectar entonces en las redes sociales? Acá en esta parte, pues nos ayuda como también a descubrir el perfil del cliente, definimos qué plataformas son las más utilizadas entre nuestros prospectos y genera también contenido de calidad y relevante para nuestro público. ¿Por qué? Porque ya conocemos bien quién es mi cliente ideal, entonces esto me ayuda a poder ir, digamos, buscando al prospecto correcto. O sea,
Cuando decimos qué es prospectar en redes sociales, es descubrir qué tipo de prospectos y clientes visitan o podrían visitar nuestras redes en busca de nuestros productos para crear estrategias de que realmente los atraigan a ellos, ¿verdad? El objetivo de prospectar en las redes es atraer leads que existen cualificados a través de estas plataformas que ya estén bien segmentados y lograr que interactúen con nuestra empresa, ya sea de manera pública o a través de consultas por privado, por ejemplo. Entonces, ¿cómo los vamos a prospectar a estos clientes en las redes sociales? Entonces, podría ser aquí, ¿vale? Descubriendo el perfil del cliente, nuestros clientes y prospectos pueden llegar a nuestra empresa por diferentes medios. Entonces, hay que descubrir qué tipo de clientes podemos captar a través de las redes sociales, es decir, cuáles son aquellos que prefieren utilizar estas redes para buscar información antes de realizar una compra. Entonces, ¿quiénes están en Instagram? ¿Quiénes están en Facebook? ¿Quiénes están en WhatsApp? ¿Quiénes están en TikTok? Entonces, tener identificado bien a este público para saber cuál es la que me va a ser más efectiva, ¿verdad? Entonces, de ahí en otra cosa también, cuando hablamos de definir qué plataformas son las más utilizadas en nuestro prospecto, si bien debemos tratar de ofrecer todos los canales posibles, siempre hay una red social que se destaca entre las demás. No es necesario a veces, yo sé que sí, muchos quieren tenerla, pero no es necesario tener tantas redes sociales. Es decir, siempre y cuando mi público no esté ahí, yo no tengo por qué estar ahí. Es que, ¿para qué voy a estar ahí si ahí no está mi público? Es que, miren, no, lo que pasa es que YouTube, ahora la tendencia, los canales, es que TikTok, pero ahí está su cliente. Eso es lo primero que pregúntese. Ahí está realmente su cliente. O sea, descubramos realmente cuál es realmente mi público. O sea, cuál es, digamos, la red social donde está mi cliente. O sea, cuál es la red social donde están mis clientes. Cuál es la que más utilizan al momento de buscar opciones de compra. Así, la estrategia de contenido puede ya amoldarse entonces a la red donde están de verdad los clientes. Por ejemplo, si notamos que nuestros clientes se apoyan más en Facebook para la búsqueda de información, podemos aprovechar entonces esta red para eso, o sea, para ir buscando esa parte. O sea, hay que aprovecharla para subir contenido sobre nuestros productos en detalle en esas redes. Hay que enfocarnos en conocer cómo nuestros prospectos utilizan esas redes sociales, qué formato prefieren, qué tipo de publicaciones llaman más su atención y crear las estrategias de atracción en base a eso que descubramos, ¿verdad? Generar contenido de calidad y revelar y que sea, perdón, relevante para nuestro público. Finalmente, cuando ya sabemos cuál es el perfil ideal del cliente y qué plataforma prefiere utilizar, entonces ya generamos un contenido que sea acorde a sus necesidades y de calidad, por supuesto. La prospección por redes debe incluir también estrategias de generación de leads que se encarguen de ofrecer contenido de calidad para que cuando nuestros prospectos y clientes busquen información sobre un producto de ventas, realmente pues le encuentren en nuestras redes sociales. Así vamos a generar también confianza y les mostraremos quiénes somos nosotros y que somos una buena opción y que nos deben de tener en cuenta. Y ahí es donde entra lo que yo les decía hace ratito. O sea, si mi red social está abandonada, si no subo nada, no pongo nada, tengo como más de un mes de no publicar nada, ¿qué voy a generar? Entra la gente y lo primero que dice es que esta página es chafa, esta no es la oficial, dicen. Esta página, la última vez que le pusieron algo fue hace un montón, esto ya no existe. O sea, generamos incertidumbre, desconfianza, no creen uno, no creen, no, o sea, generamos soledad ahí en esa parte. Entonces, hay que tener cuidado también en eso. Si no, los prospectos al investigarnos también, pues, y si no encuentran nada relevante, se van, ¿verdad? Con este voy a cerrar. Con cómo prospectar un evento en eventos, perdón, de networking. En esta parte, fíjense que en networking, digamos que nos ayuda también, pero vuelvo y repito, siempre dependerá
de mi segmento de mercado, de mi cliente ideal. Cuanto más nos acerquemos a otros profesionales del sector en el que ofrecemos productos o servicios, mayor entonces va a ser nuestra perspectiva. Por eso es que se puede de repente asegurar que hacer networking durante los eventos empresariales es más que recomendable para explotar al máximo esta parte de la prospección. El networking no solo sirve para aumentar nuestra cartera de clientes y contactos, sino que nos permite formar alianzas para optimizar nuestras posiciones en el mercado. La entrada a los eventos empresariales o ferias de negocios suelen ser de repente un poco costosas, precisamente porque ofrecen grandes oportunidades en este sentido para hacer negocios y para generar nuevos clientes. Entonces, hay que saber cómo hacerlo. Por eso hay claves del networking para eventos empresariales. Primero dice que hay que priorizar los eventos. Les pongo aquí, aquí está. Tal vez no nos vaya a funcionar ir a todos, como están en las redes, ¿verdad? Puede ser que no nos funcione ir a todos. Establecer vínculos previos, pedir ayuda a terceros contactos, fijar objetivos concretos, crear un diálogo o el speech de ventas, comprimir nuestro contenido y hay que ser nosotros mismos también, ¿verdad? A veces llegamos hablando cosas que no debemos, ¿verdad? Entonces, una vez que nos hayamos decidido, digamos, a asistir a un evento networking, ¿verdad? Empresarial, debemos de tener en cuenta estos factores que son bien recomendables. Miren, cuando habla de priorizar eventos, definitivamente debemos organizarnos para averiguar cuáles son los eventos más importantes de nuestro sector. Después ya tenemos que agendar fechas ya para asistir a los que nos interesen. E investigar también quiénes van a ser sus asistentes y ponentes para ver si nos conviene ir al evento, ¿verdad? Por supuesto que es importante que concertemos de repente citas con ellos, puesto que se va a tratar de personas, digamos, altamente solicitadas de repente. Probablemente vamos a ir a un evento donde vamos a encontrar prospectos que usted dice, no, hombre, este es el que debo de venderle porque este es el que gana como me gusta. Pero probablemente ese director, CEO o algo, no lo va a atender ahí. Pero usted tiene que ver cómo hace el primer acercamiento para después lograr ya una cita previa más formal. A veces ahí se llega a hacer relaciones públicas. A estos eventos de networking se llega a hacer relaciones públicas. Hay que establecer vínculos previos, dice ahí. Es una buena idea ponerse en contacto con los líderes o profesionales influyentes ante este evento. Si tratamos de forzar la comunicación, es probable que no sea fluida, no es natural, no es orgánica. Entonces no vamos a poder beneficiarnos de estas conversaciones. Son banales cuando no se ven naturales. Hay que evitar que el contacto sea meramente obligatorio. O sea, tenemos que tratar de que sea natural, fluido, es fluido. Hay momentos en donde somos tan buenos para hablar que no fluye, de verdad que no fluye, y terminamos tal vez cuando, miren, entre más llegamos con menos objetivo de negociar, es cuando más negociamos. A mí, por ejemplo, me pasa que de repente voy a un evento que no voy con la idea de ir a vender nada, simplemente voy porque me invitaron. Y termino hablando de negocios porque es natural, porque es orgánico, porque fluye, porque busco algo en común con la persona que me sentaron a la par y termino explicándole a qué me dedico y invitándola a que participe. Entonces es como, pero natural, orgánico. Entre más orgánico sale, el prospecto, tal vez usted ni lo veía como prospecto, pero ahí usted se da cuenta que ese era un prospecto. Porque usted no iba con esa mentalidad. Entonces, cuando uno va más relajado, es cuando mejor salen los negocios también. Entonces, eso de los vínculos es como cuando usted dice, es que yo no hago match con esta persona, o no, no me hace clic, pero hay otros con los que sí. Entonces, algo así funciona el tema de los vínculos previos. Hay que fijarnos objetivos concretos también. Bueno, dice que también aquí, perdón, que hay pe que pedir ayuda a terceros. Contactos, dice, los terceros contactos son una fuente esencial, sí, para establecer conexiones con otros profesionales,
Por eso es que si vamos acompañados de alguien que conozca al resto de expertos, tendremos como muchas más opciones de hacer networking profesional, porque presentámelo, hombre, yo después me encargo, y hacemos ese match. Es lo que les digo, puras relaciones públicas en networking. Cuando hablamos de fijar objetivos concretos, pues antes de, digamos, lanzarnos a estrechar contactos para fomentar el networking, hay que saber para qué lo hacemos. O sea, estamos buscando clientes, estamos buscando alianzas, trabajo en nueva empresa, ¿qué estamos buscando? Para poder establecer acciones concretas, necesitamos tener claro para qué estamos participando en el evento. Así de simple, ¿verdad? De ahí dice que hay que crear un diálogo. Es importante que hablemos de nuestras experiencias, de nuestras habilidades, de nuestro servicio o producto, pero no podemos, digamos, monopolizar la conversación. Debemos generar un diálogo en el que ambas partes puedan aportar valor a la conversación. Eso también hay que tener cuidado porque los vendedores somos bien platicones y si no logramos tener un equilibrio, nos va a jugar en contra. Tenemos que tratar la manera de que, como les digo, una conversación fluya. Cuando yo doy un contenido que se llama el speech de la venta o el discurso de la venta, cuando yo doy este tema, yo les explico a mis estudiantes que el speech, si bien es cierto, se tiene que escribir en una estructura de 8 pasos, a la hora que lo decimos debe de verse natural. No puede usted, ¿cómo les digo a estos niños? No lo podemos robotizar. Es decir, no podemos decir nuestro diálogo como cuando decimos el abecedario, vea, puro robot. No, debemos describirlo, sí, para que practiquemos a solas en nuestra casa y después nos salga de una manera natural como cuando decimos buenos días, ¿verdad? Entonces, así, o sea, por eso se escribe. Y además se escribe pensando en que no se me vaya a olvidar nada, es decir, esto que no se me olvide, esto. Ay, porque si no tenemos algo previo escrito, aún teniendo mucha experiencia en el área, pasa que salimos de una reunión y salimos pensando, ¿por qué no le dije esto? No cerré porque se me olvidó decirle esto. Pero si lo hubiera escrito, no se le hubiera olvidado. Entonces, lo del diálogo es importante para eso, porque nos permite, como su palabra lo dice, que sea algo de dos, no solo de uno, ¿ya? Entonces nos permite generar un diálogo entre ambas partes y aportar valor los dos en la conversación. Si queremos que los demás queden impresionados, hay que mostrar lo que sabemos, pero también debemos dejar que ellos nos muestren, ¿verdad? De ahí hablamos de comprimir el contenido. Miren, ya sea que queremos encontrar empleo o vender algo, necesitamos entregar algún tipo de documentación. Si queremos hacer networking de calidad, optar por formatos digitales y alejarnos, digamos, de papel o guías extensas, ¿verdad? Tratar de preparar como una memoria USB o un documento digital en el que podamos englobar realmente lo que hacemos en nuestro trabajo, que vendemos o de lo que hable nuestro producto. De ese modo nos vamos a asegurar en no generar ninguna incomodidad entre los clientes, pero sí de informarlos de manera formal. Hay que ser nosotros mismos, es la última que habla de la clave de networking. Y aquí no tratemos de vender un producto o un servicio de buenas a primeras. Intentar ser nosotros mismos y actuar con naturalidad es lo que les puedo recomendar. La oportunidad para poder exponer realmente lo que nos interesa va a surgir de forma espontánea. Y eso es lo que ayuda a que se cierren negocios en este tipo de eventos. Es lo más efectivo. Así que pues estas son las claves del networking y estas también nos ayudan a prospectar porque usted logra conocer un montón de gente. Yo, miren, yo como les digo, yo soy bien platicona y yo cuando voy a eventos termino, en una boda puedo estar y termino sacando hasta 5 o 10 contactos de pura gente con la que me pongo a hablar ahí ratitos por ratitos y como quedan charlas pendientes porque uno está en una fiesta. Ahí es donde uno dice, ah, no, hombre, ahí te escribo, sí, ahí te termino de contar aquel el otro día. Y hasta tenemos excusa porque dejamos a medias las pláticas
que no son para esos momentos, y entonces ya que dejamos una expectativa, logramos después hacer un buen negocio. Pueden ser en eventos empresariales como networking o puede ser en eventos sociales incluso, pero aquí lo vamos a enfocar más a lo empresarial. Pero ya cuando lo traemos nato, la verdad es que los vendedores, donde quiera, andamos buscando oportunidades de negocio, ¿verdad? Bien, nos vamos a quedar hasta aquí por temas de tiempo para que se vayan a descansar, salgan mañana a ver el desfile, marchen y descansan ya en la tarde, noche, descansan sábado, domingo y el lunes nos vemos. Recuerden que tienen que hacer los laboratorios, no los vayan a dejar pasar. El lunes vamos de 8 a 9, es nuestra última clase del módulo 1. Y me ponen presente en el chat ahorita para que ahí quede la evidencia de que han estado acá en clases. Descansen mucho, bueno, no tanto que no se me vayan a querer conectar el lunes. Descansen lo suficiente para que nos veamos el lunes, estimados. Bien, bueno, pasen feliz noche, feliz fin de semana largo y feliz independencia. Se cuidan. Buenas Buenas noches, noches. licenciada. Hasta luego. Feliz noche. Feliz noche, se cuidan. Buenas Adiós. noches. Buenas Feliz fin de noches.